del progreso. Por eso, en esta ocasión, el gobernador de Guerrero viene a saludar a los diputados y a las diputadas de este Congreso plural, de este Congreso que se ha distinguido por tener la valentía siempre de fijar sus posiciones libres, oportunas y, por supuesto, claras. Por eso el gobernador viene a dar un saludo a todos y cada uno de las diputadas y de los diputados, de los partidos que tengan su origen, pero al final de cuentas, en el entendido claro que hay coincidencia en defensa de nuestra tierra y en estos momentos en defensa de la nación. Si el sur en su momento fue catalogado como un lugar indomable, hoy sin duda el sur debe ser catalogado como hombres y mujeres de una tierra digna y de luchas permanentes. Por supuesto, hoy más que nunca, México y Guerrero requiere unidad, requiere inteligencia, requiere perseverancia, y por eso el gobernador desde Iguala de la Independencia les expresa a todos los guerrerenses y a todos los mexicanos nuestra gran determinación de hacer un frente colectivo en este país para enfrentar la arrogancia de quien piensa que los mexicanos nos vamos a poner de rodillas. Desde aquí, los guerrerenses decimos que nuestra dignidad está probada y nuestra dignidad es ejemplo de México. Por eso, firmes desde Iguala, en defensa de Guerrero y en defensa de la nación. ¡Que viva México! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Muchas gracias.